Recientemente se acaba de estrenar un nuevo capítulo de la serie iCarly 2021, siendo ya el capítulo número 11 de la primera temporada. Ya estamos a solo dos capítulos de conocer el final de toda esta serie, o por lo menos de esta primera temporada. Por ahora te diré lo que pasó en este nuevo episodio, el cual sí estaba muy entretenido. Está de más decir que este contenido tiene serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sí habrá algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. El capítulo inicia con todos conversando de las redes sociales. En eso Carly menciona que tiene que ir a recoger un vestido de taco para un segmento de iCarly. Todos le ofrecen un coche, pero ella prefiere usar el suyo. Como este carro estaba bastante viejo, se termina malogrando, por lo cual Carly en su vestido de taco llama por ayuda. Así que llega el mecánico, el cual aparece como un salvador para Carly, además de que parece que le gusta. Este mecánico le dice que la reparación de este carro le va a costar mucho, y que es mejor que se compre uno nuevo. Ya más tarde, Carly reniega de que el mecánico le quería cobrar mucho dinero para reparar su auto, el cual dicho sea de paso se llama Vin Diesel. Así que decide asistir a una clase de mecánica para reparar su propio auto. A todo esto, Spencer habla con la prima de Harper, la cual le dice que siempre estuvo fingiendo. Spencer lo toma mal, ya que pensaba que estaba fingiendo placer cuando tenían relaciones, pero en realidad May se refería a que estuvo fingiendo su secuestro durante muchos años, siendo que solo escapó para no estar en el caos de las deudas de su familia. El problema ahora es que no sabe si decirle la verdad a Harper. Luego de esto pasamos al día siguiente, con Carly, Freddy y Miles son listos para aprender algo de mecánica, pero resulta ser que el profesor es el mecánico que asesoró a Carly en su carro. Como ella lo detesta, entonces no quiere participar en nada, pero es obligada a jalar la varilla del carro, siendo así que termina ensuciándose. Mientras esto pasa, May y Spencer arreglan todo el departamento de Harper para que se ponga feliz, incluso le compran zapatillas, todo esto con la intención de que no se enoje cuando se le diga toda la verdad. Harper llega y se pone muy feliz por todo el ambiente, pero ella lo toma que es una celebración ya que le aceptaron en su nuevo trabajo. Debido a esto, May y Spencer deciden no contarle nada y se unen a su alegría por conseguir el nuevo trabajo. En eso llega Carly y al ver todo el escenario también se alegra por su mejor amiga, siendo así que le tiran champán a Spencer para celebrar todo esto. Más tarde, Double Dash aparece en el departamento de Spencer, siendo que Harper la citó en este lugar para hablar de su trabajo. El detalle es que esta chica escuchó sobre el secreto que tiene May, así que pone preocupaciones Spencer y a su prima, ya que puede revelar la verdad a Harper en cualquier momento. A todo esto, Carly junto con Freddy intenta reparar su auto Vin Diesel, pero resulta ser que empeoran las cosas, así que deciden llamar al mecánico para que haga todo lo posible, no importa cuánto cueste la reparación. Mientras esto pasa, Harper empieza su presentación con Double Dash. En eso aparece Spencer para evitar que esta chica le diga la verdad a Harper, pero nada de esto sirve, ya que al llegar May, ella piensa que Harper ya sabe toda la verdad, así que le dice perdón por fingir su secuestro. La escena se corta y pasamos con Harper y Carly, las cuales están hablando de la situación de Vin Diesel. En eso aparece el mecánico y les dice que su carro ha muerto, que ya no tiene mayor reparación. Esta noticia pone triste a Carly, ya que este auto representa su unión que tenía con Sam, puesto que compraron este carro juntas para poder viajar. El lado bueno es que el mecánico decide no cobrarle nada, sino que más bien quizás hipotéticamente pueden salir algún día para hablar de autos, lo cual Carly acepta gustosamente. Más tarde Spencer revela que usó el carro llamado Vin Diesel para crear un nuevo sillón. No funciona como auto, pero sirve para sentarse. Harper y su prima hablan de la mentira del secuestro, y después de cantar la canción que Harper le hizo a May, terminan por amistarse. Y con todos muy felices, se termina el capítulo número 11 de iCarly 2021. En lo personal me pareció un capítulo entretenido, no es tan adulto como el anterior, pero sí divierte en gran medida. Deja en la caja de comentarios qué te pareció el capítulo de iCarly 2021, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión.